Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el Mundo, Mate al Rey. Estamos en, un, en una edición especial, un Humanamente Hablando, tributando a Alfredo La Madrid, bajo la conducción de este Príncipe de las Tinieblas de la, tele, de la televisión, el gran e inexplicable. Sergio Risenberg-Cohen. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien, muy bien, Gustavo. Very, very good today. Very good today. Con la utilidad que caracteriza a nuestro director hablando en otro idioma, hablando en lenguas. En esta, me da la impresión de que... Me da la impresión de que está en inglés. Yo no, no logro traducir completamente, pero bueno, un inglés muy, eh, muy depurado, el de nuestro director. Y esto no es una broma eh, televidente en modo alguno. Esto se debe al invitado que tenemos. Él es una, una persona muy especial. Él, él es un, en primer lugar, es un revolucionario, un marxista. Él es un historiador, un gran intelectual de relieve mundial, es dirigente eh, de eh, la corriente marxista internacional. Y además, director de la página Marxist, eh, entre otros atributos, autor de numerosos libros de divulgación del de, eh, marxismo, de la historia de la Revolución Rusa, el compañero Alan Woods. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, gracias y sí, bravo, Sergio, por tu inglés. Aunque realmente no hablas mi idioma. ¿eh? Es que son <laughs> galés, también es otro idioma distinto, pero en fin, es otro tema. Perfecto. De ver, <laughs> eh, yeah. no sé si hice, Solo, la, hice la observación, claro, eh, Alan es galés. Pero bueno, eh, tampoco habla mi idioma. ¿El, el galés es, es muy diferente, Alan? Totalmente. Con... No, no tiene nada que ver, si es totalmente ah, okay. distinto. Yo no yo, no yo, es como el español con el italiano. No, no, porque... no. no. Es, es un idioma celta. Es una lengua celta, efectivamente, tiene yeah. otra raíz. Bueno, la razón por la que estamos acá con Alan Woods, a muchos lo imaginarán, otros lo sospecharán, tiene que ver con que este año conmemoramos 100 años. De la muerte eh, de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, uno de las máximas eh, figuras eh, del marxismo, junto a Marx, junto a Engels y junto al propio Trotsky, que forman el canon de los grandes eh, dirigentes de la clase obrera y grandes teóricos al mismo tiempo del marxismo revolucionario. Y la figura eh, de Lenin es una figura especialmente controversial muy probablemente es la figura de Lenin en quien se ha concentrado la reacción para envilecer a la gloriosa revolución rusa, atribuyéndole al propio Lenin, de alguna forma, la prefiguración de eh, la burocratización de la propia revolución que a la postre terminó con la restauración capitalista y la destrucción de la Unión Soviética. Cuando se habla en términos vulgares de Lenin, cuando la prensa burguesa o la prensa enemiga habla de Lenin, normalmente se habla de un golpista, de un enemigo de la democracia, de un burócrata, de alguien eh, sin principios y sin valores. En su figura en ha sido anatomizada por el, la enorme importancia que tuvo y, y es ese eh, el tema central de conversación con Alan Woods. ¿Y qué mejor que partir? con esta pregunta tan sencilla. ¿Cuál es el significado de Lenin en la historia, en la historia del movimiento obrero y en la historia del marxismo? Bueno, excelente pregunta. Vamos a ver. Es verdad que la figura de Lenin es una figura controversial, como tú has dicho. Pues bien, yo te digo lo siguiente. Independientemente de la valoración que tú puedes hacer del significado de la Revolución Rusa. Qué duda cabe que eso fue uno de los acontecimientos, quizás, quizás el acontecimiento más decisivo del siglo XX, de los tiempos modernos que transformó la historia del mundo. Pero yo como marxista que soy, te digo algo más. Quizás te voy a sorprender mis palabras, pero los voy a decir de todas formas. Para mí, la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, fue el acontecimiento más importante en toda la historia del mundo. ¿Y por qué lo digo? Pues una razón. Vamos a ver. Es que aquí, por primera vez en la historia, si excluimos el episodio heroico de la Comuna de París, que fue breve y fue derrotado, pero aparte de eso, Aquí, por primera vez, las masas, es decir, los millones de hombres y mujeres, obreros y campesinos, normales y corrientes, logran derrocar un régimen opresor que había durado centenares de, de años. Y por lo menos empezaron la gran tarea de la transformación socialista de la sociedad. Por lo menos eso. Se me puede decir que después eh, ese gran experimento terminó, no de la forma esperada por Lenin. Estoy de acuerdo. Uh -huh. De eso hay muchas cosas que decir. Pero por lo menos nadie puede quitarles ese crédito, el enorme crédito de empezar el proceso. Es más, hoy por hoy se dicen muchas tonterías, muchas mentiras acerca del, del gran experimento socialista de la URSS. Pero vamos a ver lo siguiente. ¿Qué tipo de país era Rusia cuando Lenin y Trotsky, el partido bolshevik, toman el poder en 17? Era un país atrasado, Como semi semifeudal, semicolonial casi, dominado por poderes extranjeros. Un país, por cierto, mil veces más atrasado que India hoy o algún país o lo que sea. No, no. Entonces, en, en poco tiempo en un par de décadas, gracias a una economía nacionalizada y planificada, gracias a la expropiación de los terratenientes banqueros y capitalistas, ese país tan terriblemente atrasado se convierte en uno de los países más potentes del mundo. Más industrializado, más culto en el mundo. Y si quieres más pruebas, me... me, me me refiero a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler derrocó Francia y Alemania sin ningún tipo de problemas. Y él tenía detrás de él todo el poder de, tremendo de la economía de Europa. Contra la URSS, contra la URSS. Y la URSS solo, porque fue así, me da igual las películas que ponen en Hollywood, que dicen que John Wayne. Y otros otro cuatro actores ganaron que ¡Falso! Los americanos y ingleses fueron mero, meros espectadores en ese gran uh, dra drama. La Unión Soviética, basado en esas conquistas económicas, fueron capaces de derro derro derrotar a Hitler. Y hacer el triunfo militar más grande en la historia, a pesar de terribles sacrificios. O sea que cuando se me dice hoy por hoy, no, 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 en la US no, no nunca hicieron nada, es una prueba de que una economía planificada no puede funcionar. Falso, falso, mentira. Una cosa más, y, y después ya paro, porque ¿Sí? tendréis más preguntas. Entonces, una observación. Vamos a volver al año 1940. Cuando Inglaterra está uh, derrotada, a, a punto de ser invadido por Alemania, ¿qué hizo Churchill y, y la, la clase dominante? ¿Acaso decían, no, 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 señores, mercado libre, mercado libre, capitalismo, todo el mundo hace lo que quiere? No! Nacionalizaron las industrias de guerra, nacionalizaron otras industrias, introdujeron elementos de planificación, aunque, aunque bajo, bajo capitalismo nunca puede ser. Eh, exacto, planificación, planificado, planificación digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dan mejores resultados. Punto. Y sobre eso, digan lo que digan los economistas estúpidos burgueses, eso es una prueba de la enorme, de la enorme significativa de la revolución rusa y, por supuesto, Lenin en ese, en ese gran aventura, gran logro. Hugo juega un papel muy importante, tremendamente decisivo, yo diría. No sé si Sergio tiene alguna pregunta. Eh, sí, Alan, eh, cuando los, los marxistas eh, planteaban la necesidad del de socialismo como un nuevo sistema, porque decían y dicen que el capitalismo, al llegar a cierto nivel, deja de desarrollar las fuerzas productivas. Uh -huh. eh, esto yo lo vengo escuchando. Bueno, uno lo lee en los escritos de los pensadores marxistas. Trotsky, eh, licenciado acá, Gustavo Burgos, me, me presta estos libros que yo leo para, para aprender un poco de, de lo que él habla. Sí, sí. Eh, y estaba leyendo yo que. Trotsky decía que desde la Primera Guerra Mundial el capitalismo deja de desarrollar esas fuerzas productivas. Las fuerzas productivas incluyen, digamos, todo lo que conocemos prácticamente de la actividad humana, incluida el nivel de, de calidad de vida de, los, de la población. Sin embargo, por ejemplo, somos nosotros latinoamericanos y nosotros podemos ver que desde el inicio del siglo XX al momento actual, para nosotros, de alguna forma, el capitalismo siguió desarrollando las fuerzas productivas, con contradicciones, con problemas, pero si uno ve la pobreza absoluta, cambió eh, el acceso a la educación. ¿Cómo podemos entender esa expresión? ¿Se equivocaron cuando dijeron que el capitalismo había dejado de desarrollar las fuerzas productivas? Es una pregunta realmente interesante y importante, además. Pues, a ver. Toda la, si tú miras toda la historia de los últimos 10.000 años de lo que llamamos la civilización, ves lo siguiente, ves que cada sistema socioeconómico nace, se desarrolla eh, en, su, en toda su plenitud hasta llegar a un punto álgido cuando empieza un, un declive, un descenso, terminando en un colapso. Ejemplo, el, el Imperio Romano, es un ejemplo bastante llamativo. Pero ese, ese descenso, ese, ese punto <laughs> álgido, indudablemente se llevó alrededor, por capitalismo me refiero. Capitalismo en su día fue, jugó un papel de enormemente progresista. En el, como tú decías, en el desarrollo de las fuerzas productivas. Sí, porque eso en, en última instancia es eso el motor fundamental de toda la, de lo que llamamos la civilización, toda la cultura, to, todo depende, en última instancia, del crecimiento de la, de la agricultura, de la industria y de la tecnología, en última instancia, por supuesto. Y eso sí que llega a un punto decisivo con la Primera Guerra Mundial. Y si tú miras, por ejemplo, la historia entre las dos guerras, es una historia de un colapso terrorífico de las fuerzas productivas, es verdad. Ahora bien, se, se, se puede afirmar, yo sí lo afirmo, de que sí, efectivamente, alrededor del año 14, sí, el capitalismo ya alcanzó este punto álgido y entra en un fase de declive. Ahora bien, es una observación general, general, pero de una observación general, abstracta si quieres, no se puede derivar, no se puede extraer la conclusión de que el capitalismo sufre un colapso permanente, siempre, solamente hay un declive, no hay más. Incluso en el, en, en el caso de Roma, que yo dije, si tú ves los siglos de declive, hubo periodos de, de recuperación muy importantes. Y después otros. otros de, igual pasa cuando un, una persona de mis, de mis años, ¿no? una persona que llega ya a borde de la, de la senilidad, ¿no? entras en un descanso, en un, un, un deterioro que puede ser más largo o más pequeño, y hay altas y bajas. Por cierto, el capitalismo desde el primer instante siempre ha conocido alzas y bajas regulares, el boom, el ciclo económico normal del capitalismo, siempre existe. De, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, por razones que no tengo tiempo para e explicarlo, podría explicarlo fácilmente, hubo un periodo de extenso nuevamente, un, eno un enorme extenso de las fuerzas productivas, más uh. grande que la revolución industrial. Y eso, y eso tiene sus efectos. Ahora bien, lo que sí te digo es lo siguiente, yo sí tengo razones para pensarlo. A raíz de la crisis de 2008, vemos otro cambio, hay muchos cambios, vemos otro cambio. Ese es un cambio decesivo. Tú sabes que el capitalismo después del 2008 jamás ha recuperado los mismos niveles de crecimiento de antes, no, jamás. Las cifras están ahí, se cuentan, ¿no? Entonces, el capitalismo, la única razón por la que sobrevivió a esta crisis fue el hecho de que el capitalismo, a través del Estado, gasta enormes cantidades de, de, de dinero que no tienen, por cierto, no tienen ese dinero, no lo tienen. ¿Ok? Entonces, salvaron la situación, salvaron la crisis inmediata, pero solo a coste de crear nuevas contradicciones insalvables. Por ejemplo, una montaña de deudas sin precedentes. Deudas, a todos, deudas estatales, deudas privadas, deudas de empresas, deudas de familias. Y por otra parte, enorme inflación que no pueden controlar. Después viene la COVID, la, la, la pandemia y tres cuartos de lo mismo. Gastan dinero que no tienen. Entonces, ahora, lo que pasa ahora y que tienen que pagar los precios. Y en, ahora, lo que digo es que si alguien me dice, pero vamos a ver, señor Woods, ¿el capitalismo no tiene mecanismos para evitar una crisis? Digo, sí tienen, tienen crisis. Se, tienen uh, mecanismos bien conocidos. Lo que pasa es que estos, estos, todas esas reservas que emplearon a raíz del año 2008 ya están gastadas. Y ahora mismo se enfrentan en a una situación que yo sí creo que es insalvable, que no tienen ningún recurso más para evitar una crisis. Están en una situación francamente desastrosa. En fin, otra observación más. La globalización fue otro factor que ayudó, sin en, en su, en, en su duda, sobre todo después de la caída de la URSS, la entrada de Rusia, China, India. Todo eso ayudó enormemente, salvó la situación. Pero la globalización hoy está acabada. Va al revés. Todo va al revés. ¿No? Ahora tenemos el e nacionalismo económico y lo demás. Los Estados Unidos ya saben esta consigna America first. Es decir, el resto, el resto del mundo last. ¿Okay? La cuestión es, no, es eso sí, es un reflejo de una crisis muy profunda. Y yo diría que no tienen, no tienen remedio. No tienen remedio de esta crisis. ¿Eso quiere decir que el capitalismo va a colapsar? No, no, no. El capitalismo jamás va a, a, a colapsar al no ser que está derrocado por el movimiento consciente de la clase obrera. Esa es la cuestión fundamental. Pero vamos. Es, es, ¿Y, Alan, y, si, sí. y si nosotros suponemos que, supongamos que el 2008, digamos, marca ya una crisis de la cual en teoría, asumimos, o tú, o tú piensas que no se va a recuperar el capitalismo, ¿podríamos decir que la, la revolución rusa fue una acción histórica hecha antes de tiempo? No, no, para nada. No, la, los bolcheviques tomaron el poder en un momento cuando tenían que tomar el poder, y de no haberlo hecho, yo te devuelvo la pregunta, ¿qué hubiera pasado? Ya sé lo que dicen los burgueses. No, no, los bolcheviques estropearon todo. Eh, sin eso Rusia tenía una futura, una futura brillante. ¡Falso! ¡Falso! Mira, eh, incluso la guerra no... Hasta Putin dice, que es un contrarrevolucionario, por cierto, Putin dice, echa la culpa a Lenin a los bolcheviques. Mira que los bolcheviques se por, porque íbamos a ganar la guerra. ¿Qué coño íbamos a ganar, ganar la guerra? ¿Qué guerra íbamos a ganar? Cuando el ejército ruso estaba totalmente destruido. No, 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 no. Si los bolcheviques no hubiesen tomado... Es una cuestión concreta. Si los bolcheviques no toman el poder en octubre, ¿quién tomaría el poder? La democracia, Kerensky, no me hagas reír. No, 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 no. ¿Quién tomaría el poder? Era el general Kornilov. Y hubieses tenido el fascismo ruso una, una década antes de Hitler. Y el fascismo ruso en aquel entonces hubiera sido algo bastante más feroz y horrible que incluso que el nazismo. O Así sea, que no, ten, tenían que hacerlo. Lo que pasa, y con eso se termina el punto: lo que pasa es que Lenin y Trotsky jamás tenían la idea de que tomaron, tomando el poder en Rusia iba a ser todo fácil. Al revés. Ellos nunca vieron, la, y ahí sí que tienes razón. Tienes razón en un punto muy importante: las condiciones materiales para el socialismo, para una sociedad sin clases, estaban ausentes en Rusia, es verdad. En ese sentido, los bolcheviques tenían razón. Cuando decían que los bolcheviques eran prematuros y lo demás. En, en, sí, si, si, si Lenin hubiese tenido de, de socialismo en un solo país, los mensheviques hubieran tenido razón. Pero las condiciones para el socialismo sí existían a nivel mundial. Existían en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y Lenin y Trotsky siempre tenían la idea de la revolución solo como el primer paso hacia la revolución internacional. Eso fue la idea. Sin eso, Lenin lo dijo cien veces, cien veces, puedes leer los discursos. Sin la revolución alemana, decía, sin la revolución europea estamos perdidos. Decía, él sabía. Sí. El, el de la, era la, la muerte de la revolución Precisamente como tú decías Las condiciones materiales en Rusia Eran totalmente ausentes Eso es la pura ah, verdad Alan, hay una, una cuestión Que tiene que ver con el significado De Lenin como dirigente político eh, No solo como teórico Sino que como dirigente político Él encabeza El ala bolchevique De la socialdemocracia rusa en un periodo en que la mayor parte del movimiento obrero, al iniciarse la Primera Guerra Mundial, se inclinó ante el social chauvinismo, que era una emanación natural de las concepciones reformistas que eran dominantes en el movimiento obrero en aquella época. Eh, en una época en que eh, los internacionalistas cabían en un taxi, se dijo en algún momento. No. En ese, eh, en, en ese punto en particular, si tú tuvieras que elegir entre el trotsky teórico que desentraña las leyes que rigen el desenvolvimiento de la economía capitalista a escala mundial, el imperialismo, y el, 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 el maquiavelo, ¿no? aquel que logró construir una organización a la altura de las tareas de la revolución, ¿cuál de aquellos aspectos del el que tú más resaltarías? Bueno, punto número uno, no había ninguna diferencia fundamental entre las ideas de Lenin y Trotsky. Ninguna. Eso es un mito que los estalinistas estaban sembrando que no tiene ni, ni pies ni cabeza. Lo que sí es, y, y tampoco es justo, describir a Lenin como una figura maquiavélica. Ya sé que hay otro mito que tú mencionaste en tus observaciones iniciales. De que Lenin hicieron un golpe, ¿no? Un golpe de Estado. Aquello no fue, eso fue la primera gran mentira. No, aquello no fue una revolución, fue un golpe de Estado. Ah, sí. Ah, sí. ¿Sabes qué? Hace varios meses yo tuve un debate en Londres de un señor, un escritor famoso, bueno, relativamente famoso, llamado Orlando Figues, que tiene un libro así de gordo que se llama la Revolución Rusa, una tragedia del pueblo, algo así. Algo así <laughs> <por ejemplo. risa> es un nombre así, ya. ¿eh? Entonces, está, él estaba diciendo eso del golpe de Estado. Entonces, digo, le le dirijo a él, digo, Orlando, querido amigo, permíteme que te haga una pregunta, una petición. Dice, sí, ¿me podrías pasar, por favor, uh, uh, una nota explicándome con, con, qué, con qué secreto mágico? Un pequeño grupo insignificante de conspi conspiradores, una pequeña minoría, toma el poder en un país de 150 millones de personas. Pásenme el secreto, porque siendo así, yo me comprometo el lunes que viene a las 9 de la mañana y yo tomo el poder en, en, en Inglaterra. Así que pásenmelo. Nunca lo hizo, por cierto. <rugas> Sigo... Sigo... Es una tontería, una bombada, como... una libra, como un piano. Vamos a ver. Lo que sí es verdad es que realmente es increíble que un pequeño partido, era muy pequeño, un partido de, de no más de ocho mil, quizás, las cifras exactas no lo no, no sabemos. ocho mil personas en un país de 150 millones en febrero, según el viejo calendario, ¿no? nueve meses más, más tarde se convierte en un partido de masas que era la mayoría de la clase. Breve. Y, y por cierto, a Lenin ni se le pasó por la cabeza plantear la idea de tomar el poder antes de ganar la mayoría. Una minoría jamás puede hacer la revolución. Eso sí que sería un, una, una aventura. Y, de hecho, te digo lo siguiente: en julio, cuando hubo los acontecimientos de julio en, en Petrogrado, los bolcheviques podían haber tomado el poder así, sin problemas. Tenían el poder, tenían la la, de la mayoría de los obreros, los, los soldados, los marineros y el gobierno provisional estaba indefenso. Podían haber tomado. Y no obstante, ellos frenaron con gran dificultad, frenaron a, la, a los obreros y soldados porque sabían que no era el momento, que eran una minoría. Entonces los obreros podían haber tomado el poder, sí, pero acto seguido las masas más atrasadas que aún no habían llegado a esas conclusiones en el frente y lo demás se hubieran movilizado para aplastar Petrogrado y, y la revolución hubiera terminado entonces como la Comuna de París un episodio glorioso pero futil. frustrado frustrado sí trágico no fue así no no Lenin esperó y Trotsky esperaron hasta que no tuvieran la mayoría de los soviets en en septiembre y octubre no, ni se les pasó por la, la cabeza. Solamente en ese momento tomaron el porque tenían la mayoría. Y los todos y los estaban totalmente derrotados. La otra cosa que tú dices, la situación en 14 pues eso, eso sí que fue difícil. Madre mía, hoy, hoy por hoy. Algunos camaradas que se quejan de las dificultades. Hay que situación más difícil, joder, pues tienes que pensar. En la situación que tenía Lenin y Trotsky y, y toda todo la los entrada de Rosa los Luxemburg en, en 14. Porque nadie, nadie esperaba esa traición. Nadie esperaba ese, ese, ese colapso tan horrible de, 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 de todos los dirigentes de la, de, la, de la interacción socialista que se suponía que era un marxista, una origen marxista. No, no. Desde cuando Lenin recibe la, el, el, el periódico. De, 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 de los socialdemócratas alemanes, forverts y lee que ellos habían votado los créditos de querer, no se lo creyó. Dice, no, 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 no eso es un fraude, eso lo, lo han hecho los militares para confundirlos. Después cuando sí, sí se, dio, se dio cuenta de la traición, entonces no, no, no vaciló, dice, no, 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 se acabó, rompemos con esos señores, necesitamos una nueva, ya sabes, una nueva bandera. Pero Lenin, en ese momento él en un sitio, piénsalo, un sitio desesperante. Él estaba en el, en el exilio, en Suiza. No tenía contactos con, lo, con, con los obreros rusos. Estaba totalmente aislado, porque no era como hoy con teléfonos móviles y, y cosas así. No, y toda Europa ya con dictaduras militares, la gente en guerra, los obreros, mira. Proletarios del mundo unidos y los obreros del, del, del mundo matándose con bayonetes y gases venenosos, no, terrible. Y no, Lenin sí que se mantuvo firme con la idea de que en algún momento la propia experiencia de la guerra iba a transformar. Tú decías que en 14 los obreros, sí, los, la mayoría de los obreros eran patriotas en todos los países. Mira, mi, mi abuelo era un obrero. Mi abuelo que era un obrero galés siderúrgico joven entró en el ejército como voluntario, como voluntario se fue en el en el en septiembre del 14 y sirvió en Francia hasta 19 después hizo comunista y permaneció comunista el resto, de, el resto de su vida pero él era un patriota y, y todos los demás claro una vez que entras en la experiencia de la guerra impervista, la gente empieza a, a sacar conclusiones. Hasta el punto de llegar en, 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 en principio del año 17, una revolución. Por cierto, y con eso termino esa parte. No sé si tú sabes, Lenin estaba en Suiza. Cuando estalla la revolución en Petrogrado, él no lo esperaba. Y en enero. Él estaba hablando, no sé, tú, tú sabes la historia, estaba hablando en un cursillo de jóvenes socialistas suizos y dijo lo siguiente. Dice, bueno, camaradas, yo, yo ya soy viejo, ya soy un de viejo. Seguramente no, nunca viviré para ver la revolución socialista. Depende de, de ustedes, los jóvenes y tal. Fíjate tú, do, dos semanas más tarde, se le llega a la noticia de que los obreros rusos sin el Partido Bolchevique, sin ningún partido habían derrumbado el zar y empezó la revolución fíjate tú cómo cambian las cosas en fin otra historia Alan eh, hay hay una explicación histórica que bueno eh, señala que debido a los sucesos internacionales a las revoluciones que no se pudieron dar en Alemania en Inglaterra en Europa y al, a, al hecho de que Rusia o la Unión Soviética quedó aislada generó todo este tipo este fenómeno de la burocracia, el socialismo en un solo país, también se toma como un factor que ayudó a cambiar el curso de la revolución a la personalidad de Stalin. Digamos siempre se le echa la culpa a, a la otra gente. Si tú tuvieras que que ser muy, muy drástico con Lenin, digamos, dejar de tenerle ese, ese cariño, respeto y admiración que tú le tienes. Y, y si tú tuvieras que nombrar cuál fue el, el mayor error de, de Lenin al cargo de la Revolución Rusa, ¿qué error tú crees que sería el más destacado? Bueno, pues vamos a ver. Hay errores y errores. Todo el mundo comete errores, Lenin cometió errores, yo he cometido muchos errores en mi vida, sin duda. Pero no obstante, hay que ver, porque se puede dar una explicación muy superficial de los acontecimientos históricos, que todo se, se basa en individuos y maquiavélicos y conspiraciones y lo que sea. Claro, el, los individuos sí pueden jugar, el marxismo, el marxismo no, no, niega, no niega la importancia del papel del, del individuo en la historia. Hay momentos en, en, muy concretos en la historia en que el, el papel de un solo individuo, un pequeño grupo de personas, puede ser decisivo. Ejemplo, precisamente, en la Revolución de Octubre. Sin la presencia de dos hombres, Lenin y Trotsky, y muy concretamente Lenin, más que Trotsky inclusive, la revolución de octubre jamás hubiera tenido lugar. Eso lo, lo puede explicar, pero no sé si da tiempo para hacerlo. Eso fue en un momento muy concreto del, 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 del ascenso de la revolución. ¿no? Pero claro, una revolución también puede llegar a un punto álgido y después también tiene un, un reflujo. La revolución también conoce reflujos. Y por supuesto, para empezar, vamos, yo dije antes, y es verdad. Dentro de Rusia, Rusia zarista, no había condiciones materiales para construir el socialismo. No había. Te pongo un solo ejemplo. Solamente en un año, el año 20, por lo menos 6 millones de personas murieron de hambre en Rusia, hambruna, ¿no? Hubo casos de canibalismo, inclusive. Terrible. Hablar de la construcción del socialismo en ese contexto concreto fue una locura. Entonces, pues, los bolcheviques estaban intentando mantener, como sea, mantener la dictadura del proletariado con la esperanza de que hubiera, habría una revolución, en sobre todo en Alemania y en otros países europeos. Y eso fue posible, eso no fue nada utópico. Fue posible. Había una revolución, como tú sabes, en Alemania, en noviembre del 17, 18, cuando los presos hicieron una huelga general. La flota alemana entra, los buques de guerra entran en a Hamburgo y Kiel con la bandera, ando, ondeando la bandera roja, sin oficiales. Habían caído al mar, ya sabes, los accidentes suceden a veces en el mar. Uh, y, y, y el poder estaba en manos de los, de los burgueses alemanes en, en, en noviembre del 17. ¿Qué pasa? En la ausencia de un partido bolchevique, la ausencia de Lenin y Trotsky, si quieres, eh, la, 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 la dirección quedó en manos de los socialdemócratas que después entregaron, devolvieron el poder a la burguesía, la, 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 la traición más grande en la historia. Y la revolución rusa quedó aislada. Había más casos también, no, no tengo tiempo para discutir. Pero la derrota, las derrotas, porque más de uno, más de una vez, las derrotas de la revolución alemana dejó la revolución rusa aislada en condiciones de atraso terribles. Entonces, es ese context, en ese contexto histórico, yo te digo lo siguiente, incluso si Lenin y Trotsky nunca cometieron ningún error, en, en última instancia daba igual. El resultado estaba decidido de antemano por las condiciones agilas. También el elemento del enorme cansancio, agotamiento de la clase trabajadora, que era pequeña, por cierto. O sobre eso era una minoría de la población, la mayoría eran campesinos que realmente no tenían una conciencia socialista, ni mucho menos. Entonces, todos esos factores confluyen. Pero la ausencia, por ejemplo, es un país enorme. Tú no puedes gestionar un país enorme de gran, sin un aparato de Estado, un aparato burocrático, si quieres. Y no había gente educada. Los obreros más avanzados murieron en, en la guerra civil, además, otro factor. Entonces, tuvieron que pasarse en elementos del viejo régimen, Los viejos funcionarios. Lenin lo decía en el año, que fue el 22, creo que fue uno de sus últimos discursos. Él dijo, mire, camaradas. Ustedes me hablan de, 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 de democracia obrera y lo demás. Frases grandilocuentes. Dice, mira, tú rasca el Estado soviético donde quieras. Y en cualquier sitio, después, detrás de una superficie muy endeble de poder uh, soviético, vas a encontrar el viejo aparato estatal zarista. Lo dijo. Un ejército de millones de oficiales taristas y elementos desclasados y oportunistas de todo tipo. Entonces, esa es la casta burocrática que realmente forma la base de la contrarrevolución contra, -revolución, contra octubre, contra el, el leninismo. Entonces, ¿qué podía hacer Lenin? Lenin estaba gravemente enfermo, recuerda, ¿no? Fue herido gravemente con un as asesinato, fall fallecido. Fallido. Estaba gravemente. Fallido. En sus últimos dos o tres años estaba totalmente. Intentó pasarse en Trotsky, pero Trotsky no tenía la misma autoridad con los viejos bolcheviques que él. Pero de todas formas, él sí intentó intentó luchar contra la burocracia, pero realmente no, no, no podía. De hecho, en el año 20, 20, 26, creo que fue, después de la muerte de Lenin, cuando se forma la oposición. Eh, la oposición de izquierdas, Stalin, La viuda de Lenin, Krupskaya, dijo lo siguiente: Si Vladimir Eres estuviese vivo ahora, estaría en uno de los cárceles de Stalin, dijo Krupskaya. Yo no sé si eso es exacto o no, pero desde luego lo que, lo que, lo que, lo que, lo que insisto, efectivamente, son las condiciones objetivas. Por ejemplo, un ejemplo más y termino: Trotsky intentó luchar contra la burocracia. Armando López de las izquierdas. ¿no? ¿Sabes una cosa? Trotsky sabía de antemano que no podía tener éxito. Que iba a fallar. Iba a fracasar. Lo sabía. De sobra. De sobra. Eso no, no lo entendieron. No lo fijaban. Ellos pensaban que maniobrando con Stalin podían lograr algo. Ya, ya, ya viste lo que les pasó. Trotsky dice que no, que no, que no. Krasnodepski estaba luchando no para poder, él sabe que no podía ganar esta lucha contra la burocracia, pero él estaba luchando solamente por una cosa, para defender las auténticas ideas y tradiciones y la bandera limpia de octubre y del bolchevismo y del leninismo, para entregarlo a la nueva generación. Y en eso sí que lo logró, aunque le mataron finalmente, logró defender esas ideas. Y nosotros nos pasamos en esas ideas, en fin, hasta ahora. Alan otra de, las, de los ataques que se hacen sobre la figura de lenin tienen que ver también con una confusión y tú lo mencionaste recién y tiene que ver con la categoría eh, de la estrategia ¿no? la, la dictadura del proletariado y los eh, escribas eh, del capital el reformismo plantean en consecuencia de que lenin era antidemocrático y que en ese sentido prefiguraba la dictadura de la burocracia, eh, entendiendo de que la dictadura del proletariado es un régimen autocrático. ¿Cómo ves ese, eh, en, en qué consiste este, esta categoría tan importante en el, en el Leninismo de la cuestión de la dictadura del proletariado? ¿Tomó por azar las palabras o, o son una definición de mayor alcance? Vamos a ver, el, el uso de la frase eh, dictadura de proletariado es, es un poco bastante desafortunada desde mi punto de vista. Para empezar, cuando Mar, Marx, Marx inventó esa frase, pero Marx estaba pensando, claro, en tiempos de Marx no había ni Stalin, ni Hitler, ni Mussolini, ni, ni Pinochet, ni nada de eso. Entonces, la frase dictadura en, en, en tiempos de Marx era bastante experto en la historia romana. En la República Romana la dictadura fue un, 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 un periodo muy corto, seis meses o algo así, un año como mucho, en que en, en tiempos de guerra sobre todo, de casos excepcionales, cuando los derechos normales quedan apartados y el poder está en nombre de, de un solo hombre, el dictador, cuyo poder está limitado, por cierto, ¿no? Entonces, eso fue la idea de Marx. Hablando, el ejemplo que él dio de la dictadura del Proletario, sabes con, con, con lo que era. La Comuna de París. Claro. Un, un, un régimen menos autocrático y más democrático que la Comuna de París es imposible imaginar. Esas elecciones libres, con derecho de re revocabilidad, ningún funcionario público puede recibir un salario más alto que un obrero, etc. ¿Qué tiene el pueblo armado? ¿Qué tiene que ver eso con, con las dictaduras en el sentido de.? Él? No. Y eso fue la idea de Lenin, precisamente. De hecho, vamos a ver, la democracia burguesa, que ten, tenéis en Chile una democracia, ¿no? Democracia. Exactamente. Sí. La democracia burguesa es solamente otro nombre para la dictadura del gran capital, desfrazado, nada más. La, la gente puede decir más o menos lo que quieren, más o menos, no del todo. Pero eh, siempre y cuando los banqueros y capitalistas deciden lo que realmente sucede, y eso es algo que Allende descubrió a su, a su costo, la realidad de la llamada democracia burguesa. La dictadura proletaria es otra manera de hablar de una democracia obrera, yo prefiero utilizar esta frase. El régimen de los bolcheviques era lo más democrático que puedes imaginar, tremendamente democrático a todos los niveles. Y la imagen de Lenin como un dictador es absolutamente falso. Es típico del tipo de insultos y calumnias que la clase dominante y sus y sus agentes vierten constantemente contra los revolucionarios en general. O sea, una cosa. Había un gran historiador escocés en el siglo XIX llamado Thomas Carlyle, no sé si te suena. Sí, 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 Carlyle. Sí. Escribió la revolución, un libro bastante majo, bueno acerca de la revolución francesa. Y Carlyle hizo, intentó hacer una biografía de Cromwell, el gran revolucionario inglés del siglo XVII. Y él dijo lo siguiente. Antes de poder escribir una línea de ese libro, tenía que rescatar el, 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 el cuerpo muerto de Cromwell, que estaba enterrado de, 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 debajo de una montaña de perros muertos. ¿Entiendes? De hecho, es el destino de todos los revolucionarios o sea, tener sus memorias insultados y, y, claro, la clase dominante tiene que defamar, no solamente los bolcheviques, sino todos. Yo me acuerdo cuando el aniversario de la Revolución Francesa, cómo los historiadores franceses insultaron a grandes hombres como Marat y uh, Robespierre y los demás. No, no, no. Porque quieren meter la, la idea en la cabeza de la gente de hoy que la revolución es una mala idea, la revolución siempre termina mal, la revolución siempre te, te, termina con, con dictadura, etc. Eso es una idea, constante. Y no tiene no tienen ninguna base, ¿no? es, es una falsedad. De hecho, te voy a decir, con, termino con esto, mira, el truco es, el truco es, la, la trampa es identificar el bolchevismo con el stalinismo. Claro. Identificar la, 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 la dictadura de, de, de la clase obrera como la dictadura to, totalitaria de Stalin. Y yo, insisto, vamos a ver. Sí, 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 se lo dije a mi amigo Orlando Figueres. Digo, mira. Si lo que tú dices es cierto, contésteme lo siguiente. ¿Por qué Stalin, para consolidar su dictadura totalitaria, primeramente tenía que asesinar a todos los viejos bolcheviques, a todo el Comité Central de Lenin y centenares de miles de comunistas rusos? Oye, explíqueme eso. No, 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 no. El stalinismo y el bolchevismo no son idénticos, no son similares ni remotamente, son enemigos. Hay un río de sangre que separa el stalinismo del bolchevismo. ¿no? Y es una, una cosa que tenemos que explicar, porque la gente no entiende eso. Esto tiene que ver con, eh, sí. con, los, con los órganos de poder de los trabajadores en el gobierno. Mira, nada más, los bolcheviques, al principio realmente, los, lejos de ser duros, fueron demasiado blandos. Y leen, de hecho, citan sus textos que están a veces rabiosos, tirándose de los pelos los pocos que, que le quedaban. Porque le sorpresa ofrece... por ejemplo, un general me, me, de, de, no sé si era de, de, de Níquel, no, no me acuerdo. Le, le de, de, detuvieron la, la Guardia Roja y le dejaron escapar en base a una promesa que hicieron que no iba a luchar contra los bolsíficos. Claro, acto seguido el cabrón vuelve, Kaliden era, sí, Kaliden, vuelve al don se ponen a, a, a cabeza de los cosacos y, en, en, y empieza una, una campaña de masacres terribles contra, los, contra la revolución. No, no, no. Entonces, mira, vamos a ver. No queremos violencia. No queremos que Yo hablo por mí, ¿no? yo soy un hombre muy pacífico. Ahora bien, la clase obrera tiene que saber cómo defenderse contra el enemigo, o si no, no merece la pena tomar el poder. Porque de, 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 delante de nosotros, los chilenos lo saben de sobra. Delante de nosotros, de nosotros hay un enemigo feroz, sin, que no tiene piedad de ninguna clase, ¿eh? que no tiene ningún escrúpulo en machacar y atacar y asesinar para mantener su poder. ¿Sí o no? ¿Hay, ¿Hay que decir eso en Chile? Yo creo que no. Yo creo que es más que evidente. Absolutamente. Okay. Siendo, así, siendo así, la clase obrera tiene que ser. Capaz y dispuesto a defenderse, armas en la mano, tomando las medidas que fuesen necesarias para aplastar al enemigo. No queremos, no queremos matar a nadie. Ahora bien, puesto así, en un momento decimos pues sí. Termino con una idea. Tú sabes, vamos a ver, si tú miras la historia de la lucha de clase, la historia sabe muchos rebelios, rebel rebeliones de esclavos, ¿no? El más conocido es Spartaco. Spartaco, sí, el, el, el gran héroe de, de, de la antigüedad. Sí, sí, sí. Muchas levantamientos de esclavos, todos derrotados. Y en cada instante, sin excepción, cuando la clase obrera derrota a los esclavos, toman las medidas más crueles, más bárbaros para aplastarlos. Ya sabes. 10.000 mil o no sé cuántos miles de esclavos crucificados a, a lo largo de la vía apia, como una advertencia. ¿eh? Y en Chile, hacer lo mismo, el equivalente, como una advertencia. ¿eh? Ok, eso es el enemigo que tenemos de, de Dante. Ahora vale, bien, ¿cuál es el gran crimen de Lenin y Trotsky? Te digo, por una vez, por una vez en la historia, los esclavos se armaron, se defendieron, lucharon y ganaron. Eso es su crimen. Eso es un crimen. Eso, para eso nunca les pueden perdonar la clase dominante en sus, y sus uh, defensores. No, no, no. Yo sí lo digo. Todas las medidas que tomaron drásticos, sí, pero necesarias. Riesemann, creo que quería hacer una pregunta. Sí, eh, estoy, estoy complicado para ver eh, cuál es la pregunta que debiera hacerle a la... Porque... Tengo una que me nació cuando tú estabas hablando de, de que Lenin no era lo mismo que Stalin, que no era el mismo régimen que se vivía cuando estaba Lenin y luego cuando surgió Stalin, y no solamente Stalin, sino toda la capa burocrática que se apoderó del Estado y la muerte de las primeras vanguardias de la revolución comunista desde sus direcciones hasta sus cuadros medios que murieron en la guerra civil rusa. Pero, pero, si uno quiere salirse de, esta, de la visión tuya, de la visión que puede haber en este con licenciado y lo mira de afuera, uno ve un hecho bien importante luego de la Revolución Rusa, cuatro años realmente después de la Revolución Rusa en 1921 que es la rebel rebelión de los marineros del Kronstadt. Y si uno toma esa rebelión de los marineros del Kronstadt y mira las demandas que ellos tenían, se parece mucho a las demandas que tres años después levantó la, la oposición de izquierda. Una denuncia de una burocratización del Estado, la exigencia de una mayor democracia al interior de del Estado ruso dirigido por los bolcheviques, la denuncia de una dictadura del Partido Único. ¿Hubieron cosas comunes entre la rebelión del Kronstadt? Si yo las veo sin objetivamente, digamos, eh, ¿a ti te parecen dos fenómenos diferentes? Vamos a ver, acerca de Kronstadt hay mucha confusión que se, se ha planteado. Vamos a ver. La, el, el mito es más, más o menos lo siguiente, que los... Marineros de Kronstadt jugaron un papel fundamental en la revolución bolchevique. Pero después se volvieron contra los bolcheviques, los comunistas, etc. Eso es falso. Es verdad que los, los marineros de Kronstadt sí jugaron un papel decisivo, muy importante en la revolución. Pero eso fue en los años 17, 18, en los años de la Guerra Civil. La plástante mayoría de esos marineros estaban muertos ya por el año 21, desaparecidos totalmente. Y realmente, los marineros que estaban en Kronstadt en 18 no eran de ahí, venían del Mar Negro que estaba en Ucrania uh -huh. y eran hijos, hijos fundamentales, de campesinos. Lo ves fácilmente si ves los nombres, los apellidos, son todos ucranianos, todos. Entonces, ¿Qué pasa? Pues el tema hay que verlo en su, en su contexto. Y tú hablas de los errores de Lenin, Lenin sí cometió errores. Uno de los errores, bueno, es un error relativo. Durante los primeros años de la revolución espolífica, estaban intentando a toda costa mantenerse en el poder, esperando la revolución de, de Occidente, que no vino. No vino finalmente, ¿no? Y entonces ellos empezaron una política llamada comunismo de guerra, lo cual fue, vamos, francamente una tontería común. Un fue un error. Comunismo de guerra. Los hombres de las ciudades estaban hambrientos, la industria estaba parada. Los campesinos querían vender sus productos a las ciudades. Los hombres no, los hombres no tenían dinero. Los bolcheviques mandaron el ejército a los pueblos para hacerse del, del grano necesario para alimentar a las ciudades. Medidas de emergencia, emergencia muy trágicos y eso, eso es, esa política agrícola causó un enfrentamiento muy grave entre los obreros y campesinos. Muchos levantamientos de campesinos, por ejemplo en Tambov. Y lo de Kronstadt realmente fue parte de eso. El hecho de que tenían, es, es, sí, había ciertos elementos anarquistas. Los anarquistas no controlaban ese, ese movimiento para nada. Fue muy confuso, muy mezclado. Pero tú mencionabas una lista de demandas, había muchas demandas. Entre ellos había una demanda que tú mencionaste. Mercado libre en grano, en trigo. Está ahí en, en la lista de demandas. demandas. Los bolcheviques. Los bolcheviques había otros errores, no, no, no los disfruto. Zenoviev, en concreto, que era jefe en, 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 en Petrogrado, metió la pata hasta el Stelkovic. En vez de discutir y negociar con los marines, que tenía que haber hecho, intenté imponer ultimátums y cosas. Total, la, la cosa fue a peor. Pero la cuestión es la siguiente. Estamos en una situación cuando la revolución está amenazada invadido por 21 ejércitos extranjeros. Kronstadt es un punto clave. que controla la base naval de Kronstadt controla Petro, Petrogrado. Sí, es, 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 es obvio, es, se, se conoce, que los ingleses estaban mirando la situación muy de cerca uh, y preparando la marina inglesa para intervenir. Total, los palsíficos no tenían más remedio que mandar el Ejército Rojo contra Kronstadt. ¿Okay? fue muy trágico, muy, muy mal. Ahora bien, te digo lo siguiente. Aplastaron el, el levantamiento de Kronstadt. Y acto seguido, Lenin introdujo, introdujo el NEP. Tú sabes lo que es la, la NEP. Mercado Libre en Trigo y todo lo demás. ¿Eso fue un avance? ¿Eso fue posible? No. Fue un enorme paso atrás. Eso fue una concesión al capitalismo que tuvo efectos bastante, bastante negativos, pero no tenía más remedio. De hecho, Trotsky lo propuso, por cierto, en septiembre del año anterior. Él, él era el jefe del, ejército, jefe del ejército rojo. Y él decía: Mira, eso no funciona. Y Lenin lo opuso. Lenin lo opuso. Eso fue un error de Lenin. Entonces, rápidamente planteaban esas concesiones al capitalismo. A raíz de ese momento del mercado libre de grano, no había más campos, más levantamientos y más Kronstadt. Porque los campesinos estaban satisfechos con eso. Eso es el tema. Entonces, esto, hay toda una mitología. Lo de fue una tragedia que no, 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 no les gusta. ¿Se podía haber evitado? Pues a lo mejor, se puede. Pero de todas formas... Fue derivado de la situación que yo estaba discutiendo, una situación imposible de mantener, imposible de mantener. Claro, al retroceder de la postura de comunismo de guerra, empieza un proceso, ahí sí que es cuando empieza, empieza la burocratización, no antes, ahí es cuando empezó. La subida de los kulaks, los mercaderes de trigo, etcétera Perdón. No. ¿Cuál es la actualidad eh, que ves, Alan, en, en la concepción leninista de partido? Esto es una organización de combate, una organización de cuadros regida por el centralismo democrático eh, y dominada por un programa obviamente eh, revolucionario. Esa forma organizativa que eh, Lenin mismo llamó partido de nuevo tipo y que describe en incesantes trabajos y que es hasta el día de hoy también anatemizado, ridiculizado, demonizado, pero que sigue siendo, te lo digo acá en Chile, nosotros lo, lo vivenciamos con motivo del levantamiento popular de octubre del 19, la ausencia de una organización revolucionaria, de un partido, eh, de la revolución, de una dirección política de los trabajadores, se pagó con el precio de la frustración de ese levantamiento revolucionario, que es... Aquello que estamos viviendo al día de hoy. ¿Cómo ves tú esa actualidad eh, de esa definición de programa, eh, de, de programa o partido, en realidad, de partido programa que era el pensamiento de Lenin? Bueno, Lenin sí decía que el partido revolucionario es en primer, es muy importante, es en primer lugar programa, métodos, ideas y tradiciones. Y solamente en segundo lugar, una organización, un aparato para llevarlo a la clase obrera. Eh, dicho, dicho eso, la, la organización también tiene cierta importancia, pero para Lenin jamás fue una cosa primordial. Y no estoy muy convencido de que realmente Lenin dio mucha importancia a este tema, ni, a propósito, yo, yo desconozco ningún, ni siquiera un artículo de Lenin acerca de este tema aunque empleaba la frase partido de nuevo tipo, yo no lo veo realmente. El, el centralismo democrático realmente es una idea muy simple, que cual, cualquier obrero entendería. Quizás los estudiantes o los pequeños burgueses no lo entienden, pues es su problema. Vamos a ver, en cualquier, en cualquier huelga hay una, problema en Inglaterra, probablemente en Chile, hay una asamblea de trabajadores que discuten la, la huelga. En esa asamblea hay, hay plena democracia. Hay gente que habla en favor, otras que hablan en contra. Finalmente se toman una decisión por mayoría. Una vez tomada la decisión, los, los obreros apoyan a, a, a esa decisión y lo llevan a la huelga. Y normalmente incluso obreros que votaron en contra de la huelga, van a participar y no van a obstaculizar la huelga. El que lo hace es un esquirol. ¿no? Sí. Entonces es eh, un ejemplo perfecto. Es decir una combinación de la más absoluta democracia hasta el, hasta la hora de tomar una decisión y la más absoluta unidad en la hora después de tomar la decisión yo creo que eso es bastante simple dicho eso Lenin te digo lo siguiente Lenin era muy flexible en su, en, en cuestiones tácticas y organizativas muy flexible ejemplo te voy a poner un ejemplo es, 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 extremo cuando, después de la revolución, cuando la, uh, el tratado de Brest-Litovsk, que termina la, la, claro. la guerra con Alemania, ¿no? pero había gente, mucha gente en, en, en Rusia que estaba en contra. Y Bukharin, un líder destacado del partido, tenía un diario, un, un periódico que le llamaba Comunist, yo creo, ¿no? un diario, que estaba en contra del tratado y aunque estaba en contra de la línea del partido rompió la disciplina estaba en su, en su diario todos los días defendiendo esta postura públicamente ¿qué le pasó? ¿fue expulsado? no, no fue expulsado ¿el periódico fue cerrado? no, no fue cerrado ¿fue fusilado? desde luego que no porque Lenin esas cuestiones en el partido se, se solucionan siempre mediante el debate político. Y, por cierto, si tú, tú puedes mirar, ¿ves esas estaderías detrás de mí? ¿Eso qué? Lo, ves, los, ¿Ves las estanterías que tengo de la, ah, delante de mí? De sí, mí sí, sí. sí, sí. Tengo unos cuantos libros. Unos cuantos están en ruso, está ahí. Los, eh, los actos de los congresos del Partido Bolchevique y del Partido Socialdemócrata Ruso a partir del año 2. Y si tú lees esos congresos, verás que el partido es el, el, el partido más democrático en toda la historia. Bien, siempre debatiendo diferencias y tal. Ya, Por cierto, muchas veces duramente no mordieron la lengua, ninguno de ellos. Y no obstante no pasaba nada, no pasaba nada. Mi querido amigo y profesor eh, Ted Grant decía, el partido bolchevique era el partido de golpes duros. <laughs> Se fue así. Pero, no, no, expulsiones, había muy pocas expulsiones en el partido bolchevique, poquísimas. Y cada expulsión fue considerada como una, una tragedia. Tú compares eso con los regímenes stalinistas, es totalmente lo contrario. no, no, no. no. No, la bandera del NN es una bandera limpia y democrática. Ultra, yo diría ultrademocrática, de hecho. Ultra democrática. Me acordaba de una situación que leía la otra vez, que Sinoviev y Kamenev, días ¿Sí? previos a la toma del poder, salieron públicamente a, a denunciar ¿Sí? esa actitud como aventureras sí. y sí, siguieron en el partido. Bueno pues sí pero es el, la única vez que yo conozco y conozco esos escritos bastante bien ahí está detrás de mí la única yeah. vez que yo me acuerdo que Lenin exigió la expulsión uh, ya, sí, sí, sí. él estaba rabioso estaba furibundo imagínate tú publicar los planes de la, insur de la insurrección en la prensa pública es que Traición es poco, y Lenin estaba furibundo. No, no, era un hombre muy pacífico, no, muy paciente, muy, terriblemente paciente. Esta vez no, se fueron demasiado lejos y él exigió, y de, no, el Comité Central no lo aceptó. Sí, bueno, eso muestra el, 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 el régimen interno, que incluso Lenin eh, no estaba en condiciones de imponer sus posiciones. No, 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 exactamente, Sergio, ahí está la cuestión. No, aunque yo creo que lo hubiera pensado mejor cuando se calmaba un poco pero en ese momento estaba tan furibundo que decía, no, no, eso son, son rompehuelgas dijo, hay que expulsarles. no fue aceptado y días después, claro, después de la disfracción, los dos Camino, se presentaron a, 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 ofreciendo sus servicios y rápidamente fueron aceptados y puestos nuevamente en puestos de dirección, no sé sea, qué es Así fue el partido. Tú compares eso con el régimen monstruoso de esta, realmente monstruoso. Realmente monstruoso. No tiene nada que ver. Alan, últimamente eh, la figura de Lenin, digamos, ha salido lo, en los círculos de izquierda. Siempre se habla de Lenin, es una referencia. Pero a nivel general de la población, Lenin queda por allá en la historia y es como una especie de figura media. De, dictatorial, que creó este comunismo, que este sistema tan eh, terrible para las libertades. Hay una, una figura histórica que la gente todavía tiene en sus casas. Pero hace poco hubo una entrevista del de periodista Taka eh, de Estados Unidos con Putin. Y la figura de Lenin con Putin surge constantemente en sus conversaciones y el Estado bolchevique surge en sus conversaciones en esa entrevista Putin le echa la culpa sí. al Estado bolchevique y a Lenin primero de la existencia de Ucrania y luego de la guerra actual ucraniana hay un caso solamente va a hacerte un paréntesis uno de los más famosos torturadores de Pinochet que fue un, un militar Krasnov Marchenko Está todavía en, en, en la Utepeco. cárcel, cumpliendo penas de 80, 100 años, tiene no, digamos como, para, como para 600 Como 600 años de cárcel creo que tiene. Claro, un tipo que era malo malo. Bueno, él era hijo y nieto de quienes dirigieron a los cosacos del DON que pelearon junto con los nazis en contra de los bolcheviques. Así que incluso Ucrania en la historia, en, en Chile, que es un país tan alejado por acá en, en América del Sur, eh, están los mismos cosacos del don fascistas, digamos, en la historia chilena. ¿Qué te pareció a ti esa entrevista de, de Putin con Tucker y su mención de Lenin? ¿Qué podrías decir de lo que dijo en esa entrevista? Pues fue una entrevista muy larga, muy interesante, pero desde luego Putin, sal, Putin salió con como yo lo sabía, el hombre que era, como es, es un contrarrevolucionario burgués. Eh, Putin es Vladimir Putin es eh, el dirigente, el dictador y el dirigente de la oligarquía burguesa que destruyó la URSS y que robó al pueblo ruso. Y de ahí tienen su enorme riqueza, que son todos ricos, Putin en el primer lugar. Son todos chorizos, todos ladrones del, 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 del peor tipo. Y él, su, su, su carácter contra la revolución se expresa precisamente en sus ataques contra Lenin y los bolcheviques. Lo, lo que decía además era totalmente falso, absurdo, ¿no? Incluso sus referencias históricas pues dejan mucho que desear. Quiero duda cabe que el pueblo ucraniano sí tiene orígenes? Juntos con los rusos, no hay duda, no hay duda. Está, estamos hablando de hace mil años. Yeah, pero las cosas cambian, ¿eh? y, y, y qué duda cabe que hoy sí existe una nacionalidad ucraniana. Entonces, ¿cuál fue la política de los bolcheviques? Que Putin dice que no entiende. Él dice que no entiende por qué Lenin cometió el error. De dar autonomía a los uh, uh, autogobiernos, a los ucranianos y otros pueblos. Inclusive, decía, uh, les daba el derecho de separarse. ¿No? Pues vamos a ver. Lenin era un internacionalista proletario. Rusia zarista tenía una historia bastante terrible de oprimir a los pueblos de su imperio, incluyendo U Ucrania y otros más. ¿no? Entonces, después de la Revolución, Lenin dijo más o menos a esos pueblos, mira, camaradas. La clase obrera rusa no tiene, eso es un régimen distinto. Y los obreros rusos no tienen ningún interés en oprimir a nadie. Lo que vamos a hacer es ofreceros la mano en base de igualdad ¿eh? y fraternidad. De entrar en una federación socialista con nosotros. Dentro de esa federación podéis tener plenos derechos autónomos, ¿no? De vuestra lengua, cultura y todo lo que queráis. Y si no estáis satisfechos, porque él sabía que había todavía sospechas contra Rusia, si no estáis satisfechos, entonces estará escrito en la Constitución: tenéis el derecho de autodeterminación hasta el punto de separación. Eso. Eso fue, Putin, Putin interpreta eso como una invitación de salirse, no al revés, al revés. Haciendo eso, justamente Lenin estaba garantizando la, la unidad sagrada y eh, fraternal de los pueblos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de, de, de divorcio, de matrimonio, ¿no? Estamos a favor del, de, estamos, ¿tú estás a favor del divorcio? De, 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 del divorcio? Sir, sir. Sí, sí. No soy yo no. Un defensor. No, soy un defensor. No, no. Del yo, no divorcio. yo no soy, yo, yo no defiendo el divorcio. El Divorcio es un malo. Lo que sí defiendo es el derecho de divorcio. Derecho legal, Ay. Es distinto. Igual que el aborto, yo no voy a defender el aborto, pero el derecho de aborto sí. Ok. Entonces, si, si un matrimonio va bien, si dos dos personas quieren vivir feliz, felizmente juntos, perfecto. Perfecto. Ahora bien, si en algún momento uno de ellos está insatisfecho y quiere salirse, tiene derecho de separarse legalmente. Es el derecho de divorcio. Y lo mismo con el derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación sin el derecho de separarse, separación es una ficción. No, no quiere decir nada. Entonces, entonces estamos hablando de una unión forzada. No queremos uniones forzadas. Claro, el problema vino después con Stalin que sí atropelló los derechos nacionales de todas las nacionalidades brutalmente, empezando con Ucrania con cosas que quizás sepáis. Eso eso ayuda a los elementos reaccionarios, antisocialistas, anticomunistas, fascistas y pronazis durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial. La guerra mundial eh, muchos ucranianos, no, un, no, no muchos, un sector de los ucranianos apoyaban a los nazis. Y hoy por ahí el, el, el actual régimen en, en Kiev está apoyando a esos señores, sin duda. Entonces, pues mira, lo que dice Putin es uh, falso, es escandaloso, es mentira. Pero simplemente me, me, me sirvió para confirmar una cosa que no tenía claro. Que este hombre es un contrarrevolucionario burgués, un enemigo de la clase obrera y por supuesto un enemigo del bolchevismo y de la revolución rusa. Bueno, eso es un, eh, lo que ha dicho Alan, es una manera un tanto oblicua ¿no? de tomar posición también respecto de esta tendencia de algunas corrientes de reivindicar el BRICS y la multipolaridad internacional eh, como una forma eh, de resolver. Eh, los problemas de la revolución mundial. Yo esto último lo estoy poniendo yo porque la verdad que quienes sostienen el carácter progresivo del BRICS no sé si represente siquiera la posibilidad de la revolución mundial. Alan, hay una cosa que a nosotros nos llamó la atención. Nosotros seguimos eh, publicamos regularmente materiales eh, de la corriente marxista internacional en, en el porteño. Hemos estado varias veces con eh, militantes de la corriente con Jorge Martín en varias oportunidades tratando la cuestión de Ucrania. En otra oportunidad estuvimos con Roberto Sarti eh, para tratar el, el triunfo sí. eh, electoral de los fascistas en Italia. Y, y hubo unas cosas que nos llamaron la atención eh, que tienen que ver con, eh, con la figura de Lenin, pero especialmente con la reivindicación de la expresión comunismo. Y yo me voy a permitir citar que esto es un acto de parafernalia digna de estado gigante Sergio Risenberg lo que vamos a hacer acá, que voy a leer sí, algo que escribió sí. el propio Alan Woods, él dice el verdadero comunismo ¿Eh? no viene de los libros, viene del alma de tu instinto y de la necesidad de luchar y de cambiar las cosas, estos jóvenes se llaman a sí mismos comunistas, puede que nunca hayan leído el manifiesto, pero son comunistas, no necesitas convencer a estos chicos, nos están buscando, tenemos que encontrarlos tenemos que encontrarlos." Establecer contactos allí donde están. ¿Qué significa esta frase escandalosa, Alan Woods? Bueno, pues una, una pregunta interesante. Yo te puedo decir lo siguiente. Yo he sido comunista toda la vida. Y lo cierto es que en principio no aprendí comunismo de libros. Yo soy hijo de una familia obrera, pobre, de Gales del Sur. Con una larga experiencia de la lucha de clase, una lucha muy feroz, por, por cierto. Y aprendí mi comunismo de eso mismo, de las condiciones de mi clase y de mi, concretamente de mi abuelo, que era un gran hombre, un comunista, un siderúrgico, un militante de toda la vida. Y mi madre también era comunista de toda la vida. Y entonces yo te puedo decir con toda sinceridad que mi comunismo viene del alma y del corazón. Es verdad. Ahora bien. Eso, por supuesto, es insuficiente. El instinto, ¿no? el instinto de clase de revolucionario, no es suficiente. El, el socialismo también, el comunismo es una ciencia. Y también, desde un año muy corto, desde que tenía 14 años, yo empecé a estudiar el, el marxismo. Yo fui a la biblioteca pública de Swansea y cogí, obtuve el primer tomo del Capital de Marx y leí las primeras 100 páginas con 14 años. ¿Y sabes qué conclusión saqué? Que nadie nunca podía entender este libro. <risa> <risa> más, más, lo he leído bastantes veces y, 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 y sí se puede entender. Pero me refiero a lo siguiente. He dedicado toda mi vida a un estudio fundamental de las ideas maravillosas del marxismo. Y te puedo decir que no hay mejores ideas en el mundo que estas ideas que están detrás de mí, en estas estanterías. Maravilloso. Y sigo, sigo leyendo y sigo aprendiendo cada día cosas nuevas. ¿no? El documento más moderno que hay es el Manifiesto Comunista, fíjate tú, escrito en 1847 por dos jóvenes alemanes. Y lo abres ahora y, y como si estuviese escrito ayer, ¿no? No es así. Y cada vez cuando la leo, saco, saco cosas nuevas. A ver, te hago otra pregunta. Te hago un, un reto. Hago un reto a tus oyentes, a, a los jóvenes estudiantes que pueden estar escuchando esto. Ojo, vete jóvenes. Mañana... ¿Cómo? Ojo, jóvenes. ¿Sí? Le estoy hablando a, a la audiencia. Ah, sí, Ojo jóvenes y viejos, qué más me da. Vete, ve, vete, vete, a, vete a la biblioteca. Mañana por mañana. Y saca cualquier libro burgués escrito en 1847. Yo te digo de antemano que ese libro no tendrá más que un mero interés histórico. Relevancia y aplicación para hoy cero o poco más, más de cero. ¿Okay? Sí. Y no obstante, el manifesto comunista es más relevante hoy que cuando escribió. El mundo que, escribe la, de, de, que describe el manifesto no es el mundo de 1847 para nada, es el mundo de hoy. Eso ese, ese hecho de por sí. Demuestra la enorme superioridad del, de la teoría marxista. Y la teoría es muy importante. Sabes que también me gusta leer la Biblia. ¿Tú has leído la Biblia? Absolutamente, desde pequeño. Sí. Fui muy católico. En el, el caso de Rieselberg, no sé si tanto, ¿eh? pero él leía oye, otro libro. Los, pero... los católicos no leen, no, leen, no leen la Biblia en mi experiencia. <laughs> Eso hacen los protestantes. Ajá. Yo soy un. Un ateo, pero soy un ateo, ateo protestante. Ajá. Entonces, sí, sí he leído la Biblia. Toda es un libro lleno de, de sabiduría. Únicamente no me convenció al final, pero ese es otro tema. El mundo le ama y tal. En fin. Termina mal, termina mal. Es muy mal. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Cito: Como el hombre que construye su casa sobre la arena. Y viene el vi viento, y sopló el viento, y la lluvia, y la casa cayó. Y nosotros tenemos que ser como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y vino el viento y la lluvia, y cayó sobre la casa, y la, ca la casa no cayó, porque estaba basada en, 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 en una fundación sólida, la roca. Bueno, o sea, la roca que, que, que quería decir Jesucristo. Era la fe religiosa, pues yo no soy un hombre religioso, no necesito fe religiosa. Nuestra roca es la roca de la teoría marxista. Lenin decía: sin teoría marxista revolucionaria, no hay partido revolucionario posible. Lo dijo. Y yo lo suscribo. Con lo cual, con, todo, con todos mis respetos al camarada Alan Woods, que sí dijo: Sí, dijo, es, qué traicionero eres tú. Dije esas palabras no hace mucho, si mal no me acuerdo. En una reunión en Italia, nada menos. Pero de todas, de todas formas, de todas formas, sí, 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 lo, yo sé lo que dije. Y lo que quería decir es lo siguiente: que hay, y es verdad, es algo nuevo en la situación hoy. Hay un cambio de conciencia, lo sé, un enorme cambio de conciencia, un rechazo al capitalismo cada vez mayor entre amplios sectores de la sociedad, sobre todo la juventud. Y hay sobre todo una capa de, creciente de jóvenes que se consideran comunistas. Las, las, las encuestas lo demuestran en, 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 hasta en Estados Unidos y en Gran Bretaña. La gente joven se considera comunista. Están buscando algo, están buscando comunismo. Y nosotros tenemos que darles. Eh, lo que ellos están buscando, nada más. Pero claro, es, es instinto. Yo, yo defiendo a esos jóvenes. Lo que pasa es que ellos dan los primeros pasos. Hay más pasos que hay que dar. Y sobre todo, por, su, por supuesto, cualquier joven que está escuchando este programa, yo te animo, camarada, y tú empiezas a estudiar seriamente las teorías marxistas. Y va a ser un descubrimiento muy importante para ti en, todo, en toda tu vida, además. Perfecto. Sergio Rissemer, estamos ya en la fase final eh, del programa. Eh, vamos a, normalmente final, nos, final. nosotros hacemos una, dejamos siempre un espacio para que los invitados puedan hacer alguna convocatoria, de alguna manera tú ya lo has insinuado, Alan, para hacer algún llamado o resaltar alguna cuestión que puede haber estimado que quedó un poco inconclusa. Te doy la palabra, Alan, para que hagas ese cierre. Bueno, muchas gracias. Pues me ha sido un gran placer. A ver si algún día vuelvo a Chile, que yo estaba ahí durante muchos años. Estaba ahí cuando Pinochet reina en el Paraíso, precisamente estaba comentando antes. Y por supuesto, el pueblo chileno, pues, tiene grandes tradiciones revolucionarias, grandes tradiciones. Entonces, yo, yo tengo plena confianza en ese pueblo, ese gran pueblo, vuestro gran pueblo, para. para Redescubrir esas tradiciones, romper con la burguesía y tomar el camino del comunismo nuevamente. Y yo hablo por mi organización, ahora se llama la CMI, la Corriente Marxista Internacional, pero muy, muy pronto vamos a hacer un cambio importante. Este verano vamos a convocar una conferencia importante de gente en todo el mundo, de todo el mundo, de, de, países, de, de muchos países del mundo, para discutir el lanzamiento de una nueva internacional comunista revolucionaria. Y en todos los países estamos tomando estas medidas. Entonces, yo os digo lo siguiente, queridos amigos, oyentes, camaradas, compañeros y compañeras, el capitalismo hoy por hoy está en una fase de plena decadencia. Es evidente, no hace falta leer libros o leer periódicos. Pon la televisión y ves, todos los días ves, ves cómo este sistema corrupto, podrido, decadente, desfasado, que ya ha, ha jugado su papel histórico en la historia, ya no tiene nada más que ofrecer a la humanidad. Hay que dar un paso claramente adelante, rompiendo con este sistema, con el derrocamiento de ese sistema, con la expropiación de los capitalistas y banqueros y la instalación de una nueva sociedad, de una nueva civilización que se llama el comunismo. Y os hago una llamada, por favor, de, de, de leer nuestros documentos, nuestros libros, los artículos que yo y otros camaradas han hecho. Y si es posible poneros en contacto con nosotros a través de esta cadena tan importante para ayudarnos en la tarea de construcción en Chile, en América Latina y en el mundo entero. Os extiendo la invitación, extiendo la mano de amistad y fraternidad y os deseo un gran éxito en la única tarea que merece la pena hoy por hoy. La tarea importante, la tarea sagrada. De la lucha por la emancipación de la clase obrera. ¿Alguna cosa que se le haya quedado? Bueno, buena? no, es un final, un final apoteósico con Don Alan Gould. Eh, es un gusto, eh, la verdad, escucharte, Alan. Eh, no necesariamente uno esté de acuerdo en todo, yo siempre tengo dudas con todo, tengo dudas con las versiones oficiales, tengo dudas en, en, en todos los planos, pero una cosa que respeto mucho es que la gente. De, tenga en cada aspecto de su vida digamos siga manteniendo los mismas las mismas eh, principios y siga creyendo en que es posible para el ser humano construir una sociedad más justa y en eso todos estamos incluidos Ojalá que haya menos sectarismo eh, que podamos conversar gente de diferentes posiciones para porque la verdad es que el mundo necesita con urgencia. Que la gente que quiere una sociedad más justa se una y avance por crear ese nuevo mundo. Muchas gracias, Alan, por haber Bueno, yo me, yo me sumo a los agradecimientos a Alan Woods, hemos estado con un compañero que es eh, realmente formidable. Nosotros invitamos igualmente a la lectura de los trabajos de Alan y la gente de su corriente. Quiero, me, me, a mí hay algunas expresiones que me impactan, eh, que tienen que ver con el carácter sagrado de esta vocación por la lucha, por la emancipación de los explotados. La expresión sacra está tomada en su sentido valorativo, no obviamente en su sentido teológico, en su sentido superlativo, en el sentido de que es precisamente aquello más trascendente y aquello que define. Es esa llama eh, que consume la vida, no solo eh, de aquellos que explícitamente se reclaman y se, re y se formulan las ideas de la revolución, sino la de miles de millones de trabajadores en el mundo que enfrentan al régimen del gran capital. esto es una tarea en curso, una tarea vigente. Este programa nosotros lo dedicamos a la a la a la figura de Lenin, una figura que está a cien años de su muerte absolutamente viva en cada esquina, en carra, en cada barricada, en cada fusil que se dispara en eh, Palestina en este momento, en cada organización obrera que se para en cualquier parte del mundo está de alguna manera la figura eh, señera eh, de, de, este, de este gran cuadro que fue eh, Vladimir Ilich-Lenin. Eh, bueno, ese, este es el punto. Agradezco por lo mismo a, a Alan por, por su presencia. Lo tendremos de nuevo. Este programa podría haber durado, creo que lo he dicho, un par de veces. Risenberg, este programa podría haber durado cinco horas, pero bueno, las cosas horarias hacen de que nosotros tenemos que ir, ir terminando y esa es la razón. Encontrándome debidamente facultado por eh, nuestro director Sergio Risenberg, pongo término a las discusiones de este importante programa político, no sin sé antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que le hagan clic a la campanita de manera que sepan cada vez que nosotros subimos nuevos contenidos, a reventar el botón de like de manera que eh, esto eh, se difunda a través de la red y por supuesto a comentarlo, a comentarlo lo posible, elogiosamente o críticamente, en el entendido que las cosas que aquí se han dicho no son verdades reveladas, sino que son el insumo necesario. Al debate político de la izquierda y los trabajadores de los cuales Mate al Rey aspira a constituirse como una auténtica barricada. Un gran abrazo allá en Londres, eh, Alan Woods. Nos veremos pronto eh, nuevamente y un gran abrazo también, Sergio Rey, en esa lejana playa del Pacífico donde se encuentre. Nos vemos entonces y sería hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.